A todas y a todos, solicito a los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión de manera virtual y agradezco al diputado Fernando Marín, que se encuentra de forma presencial. Registren su asistencia por medio de sus dispositivos móviles y recordarles que por medio de la misma plataforma se solicitará el registro de las votaciones correspondientes. Solicito a nuestro diputado secretario nos ayude con la secretaría de esta reunión y dé cuenta de los asistentes, de las legisladoras y de los legisladores, tanto de manera presencial como virtual, y declare si existe el quórum legal para la reunión. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Se registraron 8 diputados de manera semipresencial y 2 de manera semipresencial, perdón, sí. Uh-huh. Bueno, estamos 2. Por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias. El siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día mismo, que es del conocimiento de los integrantes de la comisión, por lo que le solicito a nuestro diputado secretario de lectura del mismo. Sí. Con la venia de la presidencia doy lectura al orden del día. Orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 16ª reunión ordinaria. Punto número 4, presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de septiembre de 2023, febrero 2024, 5 asuntos generales y 6 clausura. Muchas gracias. Solicito al secretario se sirva a recoger la votación de manera económica a los integrantes de la comisión sobre el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica la aprobación del orden del día. Los diputados y diputadas por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano o expresándolo de viva voz. Los diputados y las diputadas por la negativa, sírvanse a manifestarlo de la misma forma. De la misma manera, por la abstención. Presidenta, le informo que se registraron 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado. Antes de continuar, quiero cederle el uso de la voz al integrante de Protección Civil de aquí de la Cámara para que nos dé algunas recomendaciones. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. En caso de que por cualquier motivo deban ser evacuados, atiendan las instrucciones del personal de Protección Civil y brigadista que emitan respecto a la situación. Conserve la calma, recuerde que en ningún momento deben de correr, empujar o gritar. Si tiene malestar o necesita ayuda, diríjase con los organizadores del personal de Protección Civil o seguridad para recibir la orientación debida. Muchas gracias. Gracias, gracias por su puntual indicación. Bueno, quedó aprobado el orden del día, por lo tanto solicito nuevamente al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día.
Diputado secretario, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 16ª reunión ordinaria. Muchas gracias, diputado secretario. Debido a que el acta fue enviada con antelación a sus correos institucionales, pongo al pleno de esta comisión la discusión del acta. Si algún legislador quiere hacer uso de la palabra, este es el momento. No habiendo intervenciones, solicito se abra la plataforma digital por unos minutos para que emitan su voto. Asimismo, se le recuerda a las y los legisladores que en caso de tener algún problema con la plataforma o con su dispositivo móvil, pueden manifestar su voto de viva voz, sobre todo quienes se encuentran en línea. Se abre en esos momentos el APRAP para la votación correspondiente. Gracias. Faltan dos. Les recuerdo a los legisladores y a las legisladoras que no puedan emitir su voto por fallas en el sistema, lo hagan de viva voz en este momento, por favor. Pero no hay ningún en contra. Pregunto si algún legislador o legisladora se encuentra, perdón, que no pueda comunicar, no, que tenga fallas en el sistema, por favor, decirlo a viva voz. Y se cerrará el sistema ya en un minuto más. Secretario, ¿nos puede recoger el sentido de voto de las y los legisladores, por favor? Sí, presidenta, se registraron 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el acta de la 16ª reunión ordinaria. Muchas gracias, diputado secretario. Damos paso al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de septiembre 2023 a febrero 2024. Muchas gracias, secretario y diputado. En este momento, cedo el uso de la voz al secretario técnico de la comisión, que tenga bien a realizar la presentación del informe correspondiente. Secretario, por favor. Con mucho gusto, diputada presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Por instrucciones de la presidencia, se presenta este informe semestral de actividades. Y en cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el reglamento de la Cámara de Diputados, en sus distintos artículos 45, numeral 6, inciso B, de la Ley Orgánica,
y el artículo 150, numeral 1, fracción décima, 158, numeral 1, fracción tercera, así como 164 y 165 del citado reglamento de la Cámara de Diputados. Perdón. Esta comisión es una de las 48 comisiones ordinarias que fueron creadas al principio de esta legislatura con motivo de la reforma del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se presenta a continuación la conformación de los integrantes de la misma, que contempla la plantilla de diputadas y diputados integrantes de la comisión hasta el último día de febrero. No están contempladas aquí las altas y bajas por licencias solicitadas a partir del 1 de marzo de distintos legisladores y legisladoras. De tal manera, esta comisión, durante el semestre que se informa, estuvo conformada por 7 integrantes del Grupo Parlamentario Morena, 5 del PRI, 2 de Acción Nacional, 2 del Partido Verde, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del PT, para un total de 19 legisladores. En cuanto al trabajo legislativo, se reportan 4 reuniones de junta directiva y de igual manera 4 reuniones ordinarias, 2 reuniones de trabajo, la asistencia a la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano y la comparecencia del secretario de SEDATU, el titular de SEDATU, el arquitecto Román Meyer Falcón. Vamos a las siguientes, por favor, en donde se presentan las reuniones ordinarias. La 13ª se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2023, en la cual se aprobó el informe semestral de actividades correspondiente al periodo marzo-agosto del año pasado y el Plan Anual de Trabajo 2023-2024. El 25 de octubre se llevó a cabo la 14ª reunión ordinaria, en donde se aprobó la opinión de la Comisión de Zonas Metropolitanas al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, específicamente en lo que concierne al ramo administrativo 15, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La 15ª reunión ordinaria se realizó el 12 de diciembre de 2023 y sirvió como marco para que las autoridades de la SEDATU, CONAPO e INEGI explicaran a los integrantes de esta comisión cuál es la nueva metodología que delimita a las zonas metropolitanas y otro tipo de aglomeraciones urbanas con las cuales se generará la política pública del Ejecutivo Federal a partir de este año. La 16ª reunión ordinaria se celebró el 27 de febrero de 2024 y en ella se aprobó el acta de la 15ª reunión ordinaria. En cuanto a la comparecencia del titular de la SEDATU, se puede señalar que esta se realizó en Comisiones Unidas con Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Movilidad, el 12 de octubre de 2023, y se realizó con motivo de la glosa del 5º informe de gobierno. Finalmente, bueno, hay una serie de reuniones que se celebraron también en este semestre y que se establecen de la siguiente forma. El 28 de noviembre de 2023 se realiza una reunión de trabajo con el investigador del Centro GEO, el ingeniero Josu Marí Rodríguez Aldave, con la finalidad de conocer una investigación que él realizó para potenciar la resiliencia de las ciudades y sus territorios de pertenencia en el marco de los acuerdos sobre el cambio climático y de la nueva agenda urbana. La segunda reunión de trabajo que se informa en este documento, en esta sesión, se llevó a cabo el 30 de enero de 2024, con el doctor Edgar del Villar Abeláis, director de planeación de la Comisión Federal de Electricidad, y el maestro Juan Felipe Ordóñez Cervantes. Ambos son arquitectos y especialistas en urbanismo, sustentabilidad y planeación, y platicaron con los integrantes de la comisión sobre la importancia de que el desarrollo metropolitano tenga coordinación interinstitucional. Esto con el objetivo de encontrar soluciones para enfrentar los problemas inherentes a la oferta de vivienda, el crecimiento de la población y la gestión del territorio. Otro de los eventos a los que asistió esta comisión se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2023. Se refiere a la asistencia a la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, celebrado en la Secretaría de Gobernación y coordinado con la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En esta reunión se presentó el diagnóstico y el proceso que busca diseñar lineamientos
para la elaboración de instrumentos de planeación integral del territorio. Finalmente, en lo que concierne a los recursos que le son asignados a la Comisión por el Comité de Administración, se puede señalar puntualmente que, con fundamento en la fracción decimotercera del artículo 165 de la Cámara, del Reglamento de la Cámara de Diputados, estos recursos se han ejercido mensualmente con el fondo fijo para sufragar los gastos inmediatos que surgen en el desempeño de las actividades legislativas y se han comprobado en tiempo y forma a través de la documentación respectiva ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados. Ese es el contenido del informe semestral, diputada. Le regreso el uso de la voz. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Si algún legislador o legisladora desea hacer uso de la palabra, por favor, ese es el momento. Yo quisiera darle la bienvenida al diputado Carlos Fernando García Astorga, que se une a esta reunión. Gracias, diputado. Bienvenido. También al diputado Juan Manuel Colín García, que es suplente de Mario Gerardo Riesta Piña. Bienvenido a este grupo de zonas metropolitanas. Y bueno, nuevamente a usted y a mi compañero, que ya es parte de la comisión. No habiendo, bueno, intervenciones de ningún diputado, solicito a nuestro diputado secretario abra la plataforma digital por unos minutos para que puedan emitir su voto. Asimismo, se le recuerda a las y los legisladores que en caso de tener algún problema con la plataforma o en su dispositivo pueden manifestar su voto de viva voz, sobre todo quienes se encuentren en línea. ¿Que no pueden entrar? Sí, presidenta, para hacer valer mi voto, por favor. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Así se registra su voto. Juan Manuel Colín, a favor. Así queda registrado su voto, diputado. Solicito nuevamente a los diputados y diputadas que de no poder registrar su voto en el APRAP lo hagan de manera directa por este medio, por favor. 8, 9, 10, 11. Solicito al secretario diputado recoge el sentido del voto de las y los legisladores, por favor, secretario. Sí, presidenta. Le informo que se registraron 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputados y diputadas. Se aprueba el informe semestral de actividades correspondiente al periodo de septiembre del 2023 a febrero de 2024. Solicito al enlace técnico que realice las gestiones necesarias para informar a las autoridades correspondientes de la Cámara que esta Comisión de Zonas Metropolitanas ha dado cabal y puntual cumplimiento a lo que mandata la ley y al reglamento de la Cámara de Diputados en el área de transparencia y rendición de cuentas. Continuamos y solicito al secretario, diputado de lectura, al siguiente punto del orden del día. Con su venia, presidenta, el siguiente punto del orden del día es asuntos generales.
Muchas gracias, secretario de Diputados. Si algún diputado o diputada quiere hacer uso de la voz, adelante, este es el momento. Le solicito al secretario técnico nos informe sobre el oficio que enviamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Adelante, secretario. Con mucho gusto, diputada. El informar que esta comisión recibió el 18 de marzo una respuesta de parte de la Unidad de Enlace y Gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional en razón del oficio de fecha 27 de febrero de 2024, por el cual este cuerpo colegiado solicitó a la Secretaría de la Defensa se pudiera realizar una visita guiada al AIFA el 21 del mes corriente. Nos informan que desafortunadamente por actividades que ellos ya tienen programadas tanto con la SEDENA como en el propio AIFA, no es posible llevar a cabo esta reunión. Esto lo informan con el oficio UNEGE 342, repito, de fecha 18 de marzo del 2024 y viene signado por el general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Kurt Alejandro Madrid Romano. Si me permite entregarle para conocimiento de los integrantes de la comisión. Seguiremos al pendiente de poder llevar a cabo esta visita antes de que concluya la legislatura. Tristemente no podrá realizarse en este mes. ¿Es cuánto, diputada? Nos mandaron a volar. Bueno, ahí la respuesta del jefe de Unidad de Enlace y Comisión de la Secretaría de Defensa. Así es, bueno, esperemos que en la próxima ellos quedaron de dar respuesta para ver qué día pueden recibir a esta Comisión de Zonas Metropolitanas. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la voz? Diputado. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por darme la bienvenida, más que nada, y también reconocer, estaba viendo dentro del informe, reconocer todas las labores y toda la agenda constante que llevaron a cabo para la mejora, y bueno, para también ofrecer aquí la aportación máxima que sea necesaria en el momento justo y oportuno, y proceder ahora con la poca experiencia o la experiencia que me pueda dar la oportunidad de participar en esta comisión y dar los mejores, vaya, desarrollos para la Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido, diputado. Gracias. Diputado, ¿desea hacer el uso de la voz? No, muchas gracias. Bueno, solamente mencionarles a todas las y los diputados que la próxima reunión de los foros de zona metropolitana se llevará a cabo el día 20 de abril en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Así es que está hecha la invitación y se les enviará oportunamente la fecha. Bueno, la fecha es el 20, pero para todos aquellos diputados que nos quieran acompañar para los foros metropolitanos que se van a iniciar el 20 de abril, nos lo hagan saber para el apartado de los hospedajes, que será por cortesía de los hoteleros de San Pedro Tlaquepaque. Así es que están invitados y eso sería cuanto de parte mía. Secretario. Sí, diputada presidenta, le informo que no hay más oradores inscritos. Bueno, no habiendo más oradores anotados, informo al Pleno de la Comisión que hemos agotado los asuntos generales. Por lo tanto, damos por clausurada esta 17ª reunión ordinaria. Nuestra siguiente reunión será convocada oportunamente. Les recuerdo a las y los diputados integrantes de esta comisión pasar asistencia a través de la plataforma digital o de viva voz en caso de que tengan problemas con sus dispositivos. Que tengan un excelente día. Y bueno, bienvenida a la primavera. Sí, gracias, presidenta. Gracias, ¿es cuánto?